aprovechar la oportunidad mensaje para enviarle un mensaje directo de a los nuestro criminales, presidente de El no a los que están Salvador, adentro, porque eso les quitamos Nayib la televisión. Bukele. Desde el 2019, claro. Sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Vaya, aquí andamos en una de las calles principales de San Martín. Estas calles han sido centro de noticias. No muy agradable. Esta es una de las calles principales que nos lleva al proyecto Santa Teresa. Y también estas son una de las colonias que también muy afectadas por los muchachos malos en aquel tiempo. Quiero aclarar que todo este recorrido ha sido caminando. Nos encontramos aquí en la Pluma de San Martín. Estas dos calles nos conducen hacia el proyecto Santa Teresa. Donde era una zona tensa en los años anteriores.
Estamos entrando al proyecto Santa Teresa aquí en el municipio de San Martín. Uno de los lugares más peligrosos, donde hubo muchísimos asesinatos, extorsiones, reclutamiento de niños, jóvenes. Buen día. Bueno, Clayton, esta es una de las calles principales del proyecto Santa Teresa. Vaya, aquí estamos en una mini cancha. En una canchita, como les decía, ¿no? Antes de régimen era mentira que anduviéramos grabando así de libremente como andamos ahorita. Pueden observar. Aquí nos comentan los habitantes del proyecto Santa Teresa sobre los basureros, que nadie se preocupa por recoger la basura acá. Es uno de los males que está afectando esta comunidad. Aquí estamos en una zona bien, pero bien peligrosa. Es uno de los lugares que realmente aquí no se entraba para nada. Aquí mataban a motoristas del transporte público, los extorsionaban, violaban a las mujeres. Es un lugar donde los niños malos se sentían los dueños y señores de este lugar, pero más criminales de este municipio de San Martín. Solo mira cómo está la situación.
Aquí podemos observar que no hay policías, no hay soldados del ejército. Algunas personas que vean este video y han vivido por acá, comenten sus experiencias. Bueno, tenga buenos días. Aquí estamos en un pasaje de aquí del proyecto Santa Teresa. Antes. Es lamentable ver que un gobierno municipal no se preocupe por su comunidad. Juzguen ustedes, amigos suscriptores, o alguna persona que viva acá en este, o alguna persona que haya vivido acá. Miren qué basurero. Nadie se preocupa acá por la basura. Antes de régimen, imposible andar con esta tranquilidad grabando por estos lados. Aquí en este lugar que vamos a entrar, a una media cancha, digo media porque es pequeñita, nos comentan aquí los habitantes de que era un punto muy pesado, muy tenso, porque aquí se reunían los chicos malos en años anteriores a hacer sus fechorías. Aquí hubieron muchas muertes. Aquí fumaban todo tipo de cosas dañinas, ¿verdad? Aquí en este lugar se siente la presión sobre el miedo que existe, porque al pensar en el pasado, uno aquí se da cuenta de que
hubieron ciertas cosas no muy gratas para la comunidad acá. Lamentablemente, de que tuvieron que morir muchas personas para poder lograr nuevos cambios que ahora vivimos. Es lamentable ver también tanta basura. Queremos hacer un aviso a la municipalidad, al gobierno local, que se preocupe más por recoger la basura, porque aquí está dañando a toda una comunidad. Y se siente una energía muy tensa en este lugar. Aquí, este es el punto de los microbuses, lamentablemente, que han muerto muchos motoristas, muchos cobradores en manos de los muchachos malos. Gracias a Dios que ahora se respira otro nuevo ambiente. Gracias al presidente que hoy en día tenemos, con estos nuevos cambios que a él ha hecho, ¿verdad?, en la seguridad. En este recorrido que hemos hecho en el proyecto Santa Teresa, en el municipio de San Martín, no hemos encontrado presencia policial. No se ha visto ningún miembro de la policía y tampoco soldados del ejército patrullando esta zona.
proyecto Santa Teresa, municipio de San Martín. Hoy se vive el verdadero cambio. Toda aquella persona que no se quiera dar cuenta de la realidad, de los nuevos tiempos que el gobierno ha implementado en seguridad, es porque está ciega y está sordo. No se olviden en suscribirse a este canal, darle like a los videos, comenten qué les pareció y compartan. Muchísimas gracias.